por supuesto, se la ofrecemos. ¿Cómo está, Iris? Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda todo? ¿Está nervioso? En lo absoluto. ¿Por qué tendría yo que sentir algún tipo de nervio? Bueno, de repente, porque como le tiene pavor a mi computadora. Yo no le tengo pavor a tu computadora. Porque yo creo que la experiencia de la última vez que estoy aquí con mi computadora no fue muy buena para ti. Hiciste cosas. Y sigue igual, no, sigue. Vengo por lo mismo, te advierto. Cosas un poco sucias, Isi. No, sucias no. Sucio eres tú con este programa. Ajá. Con todo lo que haces, con lo que denigras. Ajá. Tienes una campanita, ¿de qué denigro? Por eso cuéntame. Por eso te pedí el derecho a réplica. Ajá. Yo no sé cuál es la sección de... Que conste que yo no te llamé a ti sucia. No, yo no, dije, no. Haces cosas sucias. Bueno. Tú me llamas sucio. Está bien. Bueno, es igual. Cada quien con su naturaleza. Quiera, adelante. Bueno, ahí está el pueblo y los televidentes. Cada quien con su naturaleza. Y pueden dime, juzgar. Dime, ustedes dime. Son demasiado viscerales y mezquinos. Ajá. Y yo vengo a decírselo dime. En su cara, no se lo mando a decir. Está bien. Como, y como yo si te doy la cara, ustedes. Mira, yo no, te doy la como cara. Como si hacen ustedes. Te doy la cara. Cada vez que tienes este programa, yo no sé en cuántas secciones de chismes está distribuido este programa. ¿Cuántas secciones de chisme tiene todo? O sea, todos son varios compartimientos de chisme. ¿Qué es lo que te parece que es chisme y no es verdad? Que yo inmediatamente te lo demuestro. Siempre, o sea, han tenido una campaña de descalificación donde vino por aquí un señor que en un momento, o sea, un señor que es el fiel reflejo de la peor degradación humana. ¿Quién? Que se convirtió en una miseria humana. ¿Quién? Teodoro Petkov, que de guerrillero, supuestamente, pasó a ser ministro de Caldera, donde le robó las prestaciones a la clase laboral venezolana. Luego hizo algunas cositas por allí, como revivir a su madre muerta, para cobrar unas cosas. Por ahí tengo los documentos de todo eso, para que no digan que estoy mintiendo. Yo no sé, si tú tienes el documento que mostrar, exhíbelo. Yo no tengo ningún problema. Yo ahorita no voy a perder el tiempo en eso. Yo lo que quisiera es, porque no, mira, no entiendo para dónde la lleva. No entiendo para dónde la lleva. O sea, para yo ser decente, no debo invitar a Teodoro Petkov. Todos los días en la mañana tiene este programa como un espacio de una artillería venenosa, de una artillería mentirosa. Para descalificar. Pero dime cuáles son las mentiras que yo con mucho gusto las debato contigo, chica. Bueno, una cosa es llegar aquí, chica, prendiendo un ventilador y diciendo, tú eres un sucio, tú eres un mentiroso, tal. Pero dime cuáles son las mentiras. Dime cuáles son las mentiras y yo te las debato. Bueno, si me dejas hablar. Arráncate, pues, porque te pregunto por mí y hablas de Teodoro Petkov. Te preguntaba que cuántas secciones, porque es que es con tus invitados que tú te despliegas. Aquí hablamos de temas noticiosos. Con tus invitados que te aquí hablamos de temas noticiosos. Con tus invitados que y a ti te invitamos un pocotón de veces. Y viene solo cuando te da la realísima gana. Claro. Está bien. Claro. Pero no puedes decir que aquí no se te ha invitado. En lo absoluto. Pero tú no me puedes obligar a mí. Tú no me puedes obligar a mí a que yo no te haya otro invitado. Pero pareciera que yo soy un tema. O tengo que esperar a que tú vengas. Pareciera que yo soy un tema predilecto en tus programas y especialmente para descalificar. Te equivocas, Iris. El señor Teodoro Petkov andaba con una campañita en la que andan todos ellos, tratando de descalificar y diciendo que uno es corrupto. Tratando de decir, ah, por cierto, que me llamaron, que Iris Varela tiene una mansión y que Iris Varela se mudó para tal parte. Aquí tengo un documento del registro inmobiliario de Aragua, donde hay constancia de un crédito hipotecario. A favor de mi marido y a favor mío. Muéstralo. Yo no voy a decir el nombre del marido mío. Lo que pasa es que aquí no le tapé el nombre. ¿Pero por qué tú porque no soy que... parte de mi pero vida oye, privada? Oye, porque pero, aquí está. Pero óyeme, Iris, pero ya va. Pero espérate, además, pero en la sección espérate tú, chica, pero espérate. Ya me pero espérate. Yo, espérate. Tiene miedo porque además aquí no quiere. No, hombre, que chica, lo que no, no, hombre. Puedes mostrar lo que te dé la realísima además, gana. Óyeme. Además, en su sección, yo he dicho que tú eres corrupta. Yo he dicho que tú eres corrupta. Dime, yo he dicho que tú eres corrupta. Como por ejemplo que yo fui artífice. ¿O he ayudado a la discriminación? Ya te voy a mostrar. Ya, yo me refiero a tu declaración el 4 de diciembre, chica, cuando mandaste a votar a los funcionarios que no votaran. A eso es lo que me refiero. Yo no me retracto de eso porque. Pero eso es discriminación. A los funcionarios de confianza. Pero tú sabes que es discriminación. Y lo sostengo. Y es que los funcionarios de confianza no tienen libertades democráticas, Iris, por Dios. Lo dije porque nosotros estamos aquí en una pelea. Señor Miguel Ángel. Dígame, señor. Estamos en una pelea que no es contra cualquiera. Esto es una pelea por la dignidad de la patria. Esto es una pelea por la reivindicación de la soberanía y de la identidad venezolana. Eso es lo que esto tú es piensas. Una pelea. No, eso es. Eso es lo que piensa la mayoría del pueblo venezolano. Eso es lo que tú piensas.
Y por eso está ratificado Chávez. Y por eso el pueblo adora al presidente de la República. Porque ha levantado la dignidad de este pueblo. Y ha reivindicado lo que, un concepto que ustedes conocen, que es la soberanía. Esa fue una invocación a la discriminación de tu parte, y tú lo sabes. La señora Berenice Gómez, conocida en los bajos fondos con el remoquete de la bicha. Esa señora, eso sí, yo no lo escuché, aclaro. Pero varias personas me llamaron y me dijeron que supuestamente la tal señora esa había dicho que yo tenía, que yo era dueña algo así de, como que de un motel. Yo les voy a decir algo. Tal vez eso sea verdad. Debe ser un motel que yo tenía y donde ella trabajaba y me tocó que despedirla porque me corría la clientela. Y eso vine a decirle yo aquí. ¿Quién más? Le voy a mostrar más. Porque no acepto que estén denigrando de mí. Pero yo he denigrado de ti, muchachos. Bueno, no sé ni de qué me está hablando. Por eso te pregunté en principio que en cuánto espacio de chismes se divide este programa. Tiene un documento, unas propiedades en Aragua que, por Dios, o sea, ¿quién ha dicho que tú te hiciste de una propiedad en Aragua de manera pro? Ustedes, el señor Teodoro Petkov. Teodoro Petkov. Aquí en tu programa. Pero respóndele a Teodoro de una vez. Yo no sé qué te dijo Teodoro. Los que tiran la piedra y esconden la mano. Yo no sé qué te dijo Teodoro. Yo no sé qué te dijo Teodoro. Respóndele con el documento, pues. Que sale... Sale de ser últimamente candidato presidencial a plegarse al candidato chuletero de la oposición. Respóndele con el documento. Y denigró tanto, o sea, él se degradó tanto que de guerrillero pasó a ser una chismosa maldateada. En eso degradó Teodoro Petkov, en una chismosa maldateada. Lamentablemente para él, si hay pruebas de todos los desafueros que él cometió cuando fue ministro de Caldera. Actos de corrupción, vejámenes contra la clase obrera de este país, donde solamente, tú sabes el caso Viasa, ¿has escuchado el caso Viasa? ¿Sabes quién fue el único que cobró en el caso Viasa? Un hijo de Teodoro Petkov. ¿Tú tienes muestras de eso? Eso lo saben todos los trabajadores. Pregúntale a los trabajadores de Viasa. A todo el mundo yo le pregunto aquí por pruebas del asunto. Pregúntale a los trabajadores de Viasa. ¿Qué es ese documento? Que comenzaste a hablar del documento y no terminas de mostrarlo. Bueno, porque es que tú no dejas hablar. Pero muéstralo. Yo no voy a mostrar aquí la identidad. Te lo puedo mostrar a ti para saciar. Pero ¿de qué se trata eso? ¿De qué se trata? Esto es una solicitud de un crédito hipotecario que fue aprobado. ¿Y por qué me traes eso? O sea, ¿eso es a razón de qué? De las declaraciones o de las informaciones tergiversadas. Bueno, que nosotros ahora estamos tan corrompidos, pues, supuestamente hablando de la corrupción del gobierno nacional, que no es corrupto el gobierno, no somos corruptos los revolucionarios. Y que como esa dirigente Iris Varela, que de ser una dirigente popular, ahora anda en una mansión. Eso es falso. Y yo le pido a él que me lo pruebe. Que me lo pruebe. Porque si no lo voy a demandar por difamación. Pero tú ya fuiste a tal y a cual la señora, y tú le pediste. No, porque no fue en el periódico. ¿Fue dónde? No sé, porque ese periódico no lo leo aquí. ¿Fue en este programa? Sí, en este. Él me lo dijo a mí. Sí, te lo dijo a ti. Está bien. Te lo dijo a ti y dijo que le habían hecho una llamadita. Lamentablemente, mira, no sé por qué no puedo abrir este documento, ¿vale? ¿Qué hay en ese documento? Yo tengo un documento aquí que después, hablando de discriminación política. Tú eres el que menos moral tienes para hablar de discriminación política. ¿Por qué? Porque tus hermanos, tú sabes que están conectados en el gobierno. O en el gobierno, no, en el Estado. Mis hermanos están conectados. Bueno, el gobierno se da en todo. Otra en vez con mis hermanos, Iri, pero ¿hasta cuándo la bajeza, que tu hermano, chica? ¿Cuándo nombraron a tu hermano juez titular? ¿No sabías?